Bueno, en la previa siempre hablamos de ser competitivos y llegar vivos al final. Yo creo que en el primer cuarto nos faltó un poquito acierto en algunas acciones del tiro de tres, pero aún así el partido, bueno, pues no discurrió mal del todo. Quizás en el segundo cuarto, pues el partido ya se rompió cuando nos coge la ventaja de 17 puntos, yo creo que por errores defensivos y ofensivos. Y a partir de ahí, bueno, pues volverle al Madrid 17 puntos es muy difícil. Bueno, el equipo no se rindió, seguimos trabajando, fuimos capaces de recortar las diferencias, no dejarnos ir, pero bueno, pero el partido se había puesto muy cuesta arriba ya en este segundo cuarto y con esas diferencias es difícil, es difícil. ¿Preguntas? ¿Perdona? Pues muchas cosas, ¿eh? Yo creo que el tercer y cuarto y el primer cuarto, el equipo sigue peleando y aunque vayamos venta abajo, sigo peleando, ¿no? Sigo luchando y es capaz de recortar diferencias en ese aspecto. No tengo nada que decir, todo lo contrario. Hemos hecho muchas cosas bien, lo que pasa es que hay que hacerlo muy, 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 muy bien. Hay muchas cosas para guardar, muchas. Bueno, la arbitraje nunca falo, no vaya a ser, o sea, a excepción. Sí, a esencia física, pues a la misma que íbamos ter co Barcelona, co Unicaja, co Baskonia, o que tivemos co Valencia, ¿no? Estamos jugando una Liga Endesa y exixe moito, ¿no? Pero eso é algo propio desta Liga, ¿no? Cada partido ten un alto nivel de exigencia. Está claro que o Madrid é un equipo especialmente grande, intimidador y fuerte, ¿no? Pero no es muy diferente ese nivel de exigencia de lo que nos vamos a encontrar en los próximos partidos. Sin valorar los árbitros, que no quieres valorar nunca, si ha habido decisiones que os han sacado en algún momento del partido, como la antideportiva en el primer cuarto, por ejemplo, que os ha hecho iros cuando estáis aguantando hasta ese momento. Sí, pues, puede haber decisiones donde se equivoquen o donde no se equivoquen, ¿no? Yo creo que la antideportiva esa en concreto no es, ¿no? No, en absoluto. Creo que es falta de ataque, pero una acción no te saca del partido, ¿no? En absoluto. ¿Tienes la sensación de que faltó un tiempo? ¿De que vos faltó 5 o 10 minutos más? No sé. Nunca sabes, ¿no? O Madrid acaba de hacer muchas cosas en 10 minutos, ¿no? Solo hay que ver los últimos partidos contra Milán y Baskonia, ¿no? Que son partidos que van ahí igualados o de Juventud na Liga Endesa, ¿no? Y en 10 minutos son capaces de hacer de todo. Entonces, bueno, no creo que eso fuera, ¿no? Quizás no sobró 4 minutos del segundo cuarto, más que faltarnos 5 final. ¿Qué pasó en ese principio del segundo cuarto? Que creo que fueron 6 puntos los que encontraste. Pues muchos errores, tanto en aspecto defensivo como no ofensivo, ¿no? Fora de posicións en algunhas situacións de ataque e con erros defensivos en accións de un contra un, de rebote. Isto ao final o pagas en 8 ou 10 puntos e cando vas 4 ou 5 abaixo, vas no partido, 10 puntos máis significan 15, ¿no? E entón volvese costa arriba. Pero